Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se Sí. escucha. Ok, Sí, me escucho. excelente. Bueno, en lo que se incorporan los compañeros, vamos a por acá a pasar lista, ¿verdad? Ya que igual es un requisito que tenemos que cumplir. Y bueno, comienzo con Amalia Ada Hueso Méndez. ¿Se encuentra por acá? Ok. Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Ok. Permítame, solo quiero revisar. Sí. Arturo Torrellas Majano. Ok. Permítame. Iba a entrar otro compañero, Claudia Abigail Maradiaga Arévalo. Ok. Claudia Ivania Salazar Argueta. Ok. David Israel Méndez Alvarado. Erika Lisset Meléndez Valladares. Permítame. Ahorita. Flor de María Sánchez Vázquez. Sí. Pueden activar sus micrófonos. Permítame. Okay. Giovanni Alexander García Pérez. Hola, buenas noches. Ok. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ok. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, licenciado. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Ok. Sí, por aquí creo que vi el compañero. Sí, ahí está el compañero, yo le tomé lista. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. José Enríquez Campos Castro. Ok, ya lo vi por ahí el compañero. José Pablo Contreras Peña. Presente. Excelente. José Wilfredo Orellana Maya. Ok. Catherine Beatriz Parada Pereira. Ok, dice la compañera, sí, ya lo vi en el chat. Kelly Natalie, Natalie Hola, buenas Medrano, noches. Crispin, ok. Hola. Liliana Vanessa Alfaro Areniva, Aquí, presente. ok, aquí. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio, ok. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, Lick, ¿me escucha? Sí, correcto. Bueno. Vaya. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Ok. Presente. Excelente. Ya le tomamos listo, compañero. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Verónica Carolina Torrento. Buenas noches, presente. Ok, Verónica Raquel Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Wendy Zeneida Linares López. Ok, Zulma Verónica García Pérez. Buenas noches. Ok, excelente. Bueno, para todos igual tengan muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Bueno. Vamos a iniciar pues la segunda sesión de clases sin antes pues recordarles, ¿verdad? Para los compañeros, ¿verdad? Que puedan visualizar el contenido de la plataforma, ¿verdad? De inglés corporativo, donde ustedes van a tener que hacer una evaluación semanal, ¿verdad? Son cuatro módulos, ¿verdad? Que contemplan este curso especializado de Facebook,
y sus herramientas y tienen que, en la medida de lo posible, resolver eso, ¿sí? Bueno, el día de ayer, compañero Giovanni Menéndez, ¿qué estuvimos hablando? ¿Se recuerda un poco de la clase, verdad, que estuvimos abordando, ¿sí? ¿Puedo activar su micrófono, Giovanni? Hola, sí, licenciado, pues estuvimos, pues usted nos hablaba de un panorama general de las herramientas, cómo poder monetizar Facebook, bueno, cómo nos iba a enseñar usted a que poder monetizarlo. Nos enseñaba que es un canal de publicidad de Facebook, es como un río, nos decía, donde van muchos, era un activo que se tenía que cuidar. Es como un Correcto. canal, es un chiflón, dijo usted, de donde el dinero está ahí. Y ponía de ejemplo como Metro Galería, ¿verdad? Que es una página, bueno, que fue creada y donde se mueve mucho dinero. Y pues yo también me he dado cuenta, inclusive en mi trabajo se factura desde acá de El Salvador para Estados Unidos, ¿verdad? Usando la herramienta de Facebook. Entonces, Ah, súper. usted nos hablaba acerca de eso y nos hablaba también quiero ver, de cómo podíamos hacer un anuncio. O sea, no era necesario una publicidad, sino que era un anuncio que llevaba pocos segundos, pero que impactara con lo que queríamos vender. ¿Cuál tendría que ser el nicho de mercado? Un compañero hablaba que era como una plataforma de Uber que él usaba, que trasladaba a personas, pero mayores de edad, ¿verdad? Sí, Entonces correcto. usted hacía el ejemplo de cómo poder impactar con un texto, ¿verdad? Y también hablaba de variables cualitativos y cuantitativos y de la MetaBusiness Suite, algo así, no recuerdo. Metabusiness, sí, Business Suite. Eso, licenciado. Okay, permítame. Entonces, bueno, como así decía el compañero, ¿verdad? Yo siempre se lo digo a los estudiantes, Facebook es una red social, ¿correcto? Para divertirnos. Yo sé que a más de ustedes les gustan los memes, comparten con sus familiares, ¿verdad? Hacen ahí, ¿verdad? Mandan sus emojis, pero Facebook es una comunidad, si lo hablamos desde el punto de vista técnico de la web 3.0, que son tecnologías que ya vienen o que van a evolucionar la forma de hacer negocios, emprendimientos, proyectos, ¿sí? Entonces, lo más importante en Facebook es que nosotros, es como una fiesta, ¿verdad? ¿Sí? A nadie, ¿verdad? O a pocas personas, ¿verdad? Les gusta que los molesten, ¿verdad? En las fiestas, que te lleguen a vender, mira, te vendo este producto, pero recuerden que si es una fiesta, puede haber un sector en específico, puede haber una parte donde esté la parte de venta, ¿sí? Yo les digo, no son malos, no es malo hacer ventas en Facebook. Lo que sí es bien tedioso es que te quieran meter a la fuerza a vender, no es recomendable, pero para eso existen las técnicas de marketing, los procedimientos, las estrategias para vender de una manera inteligente, sistematizada. Entonces, ahora, los nuevos anuncios, como les decía, van enfocados para emprendedores que se dejan llevar por argumentos. Y ahí hablábamos de los condensados, del micro learning, hablábamos de los videos o de publicidad que son ordenamientos condensados, parametrizaciones de pocos segundos, ¿ok? Pero lo importante en todo esto, ¿verdad? Es que ustedes visualicen una oportunidad, visualicen un mercado, un negocio, una forma de transformar la parte digital, ¿ok? Bueno, voy a proyectar pantalla y me dejan saber si visualizan, por favor. ¿Sí? Se mira mi pantalla. Sí. Reunión. Sí, se ve. Sí, se mira. Ok. Bueno, entonces acá
Tenemos el segundo tema, que es la creación de una cuenta publicitaria y la configuración inicial, ¿sí? Entonces, muchos dicen, no, profe, es que ¿para qué voy a crear una cuenta? Es que, pues sí, viera que es que todo está caro, los frijoles, y que la vida cuesta, todo cuesta en la vida. Muchas personas huyen, ¿verdad?, a los compromisos, a las responsabilidades, pero si trabajamos en marketing, las personas que trabajan en marketing tienen como una pequeña motivación, un propósito, un por qué se hacen las cosas, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, estamos en la unidad de introducción a la publicidad en Facebook y tenemos bien abordar la creación de una cuenta publicitaria, ¿sí? Para las personas, ¿verdad?, que ya tienen su Facebook, ya tienen un registro, un usuario, un user, un password o un ID. Enhorabuena, ¿sí? Pero lo que queremos es que ustedes, los nuevos y los no tan nuevos, apliquen recomendaciones prácticas, ¿sí? Prácticas, ¿sí? Entonces, Entonces, si nosotros queremos ver negocios digitales, si nosotros queremos sobresalir, entonces, si bien es cierto, el ambiente de seguridad está súper bueno en el país, pero la parte digital tiene, o sea, recomendaciones. Andar en las calles digitales, les digo yo, es un tema súper de ser prudente, de tener la virtud de la prudencia, ¿ok? Entonces, dice acá el menú, ¿verdad? Vamos a crear una cuenta desde cero, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a colocar en Google, ¿verdad? Meta Business Suite, ¿sí? Vamos a ver qué nos sale por acá. Y acá voy a dar un clic por acá y voy a esperar, ¿verdad? Vamos a ver si me sale por acá. Y aquí me dice, mire, entonces recuerden que la Meta Business Suite es el sitio, es el lugar donde vamos a hacer el ordenamiento de la información, donde vamos a hacer marketing, vamos a monitorear presupuesto, monitorear nuestros resultados, nuestras métricas, ¿ok? Entonces, yo me voy acá, entonces, siempre, siempre me voy acá, perdón, a crear una cuenta, ¿sí? Entonces, si yo me voy a crear una cuenta, le doy por acá, crear una cuenta nueva, ¿sí? Entonces, acá les voy a hacer una pequeña simulación, ¿verdad? Vamos a poner José, Pedro y le vamos a poner Miranda. Un correo electrónico, ahorita solo para, vamos a ponerle Pedro @gmail.com, ¿sí? Acá lo vamos a dejar acá, vamos a poner hombre, ok. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ver, tenemos que tener conciencia, discernimiento, prudencia. Recuerden que la cuenta de publicidad es la cuenta donde se va a manejar dinero, ¿sí? Donde se van a manejar transacciones. Usted va a sincronizar su tarjeta de crédito o débito, ya sea a nivel, ya sea Visa, Mastercard, etcétera. Pero hay un punto que nadie le toma atención. Yo, ¿por qué quiero enseñarles estas recomendaciones? Porque trabajo con temas de seguridad de la información, ciberseguridad, ¿sí? Entonces, vamos por acá, contraseñas fáciles de descifrar 2023, la mano. 2023. Ok. Entonces, y como les digo, me remito a los datos, a los hechos, a los argumentos. ¿Por qué? Porque, como les digo, ahora hay gente maliciosa, ¿verdad? Que anda por ahí, ¿verdad? En las redes sociales, anda haciendo hackeo, phishing, robo de identidad, mandando virus. Y ustedes tienen que ser más astutos que ellos todavía, ¿verdad? Entonces, dice que soy entrecortado, compañera, es su conexión a internet, si no me equivoco. ¿Sí? Ahora está estable la señal, ¿verdad? No está lloviendo por acá. Ok, pero como les menciono, ¿sí?
Yo quiero cuidar mi activo digital, que es mi cuenta de Facebook o mi cuenta de la Meta Business Suite, que está sincronizado, ¿sí? Entonces, estoy más que seguro en un 70, un 50%, que los compañeros tienen contraseñas que dicen bonita 1, 2, 3, 4, 5, 6, la fecha de cumpleaños, la fecha de su mamá, la fecha de la mascota. Entonces, estas contraseñas son fáciles de descifrar con un programa de ordenador como Kali Linux. Y se los digo con conocimiento de causa. No se los digo, ah, el profe nos está metiendo miedo, nos quiere asustar con el petate del muerto. No, si es que yo les digo, yo, o sea, he visto casos de caso y también me hackearon el Facebook, el Twitter y el Instagram. Hace poco me mandaron un ransomware, les digo yo. Y me ha servido la experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes cuiden las contraseñas? ¿Ve? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Mira mi pantalla. Sí. ¿Se visualiza? Sí, se visualiza. Sí, se Ok. visualiza. Entonces, acá, miren, esas contraseñas, ¿verdad? 111, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estas contraseñas son fáciles de descifrar. Imagínense que yo estoy corriendo una campaña de 3 mil dólares en la Meta Business Suite y tengo en mi cuenta bonita 1, 2, 3, 4, 5 y alguien se da cuenta por X, Y razón, alguien, una persona interna de mi equipo, externa, y me roban las credenciales y empiezan a mandar correos inadecuados, empiezan a publicar desde la cuenta de Facebook. Entonces, eso se vuelve un problema legal, un problema de marketing, un problema de crisis de marca. Entonces, yo, si soy consciente de eso, yo voy a proteger mis activos digitales, mi cuenta de Facebook o mi cuenta de para hacer publicidad. Entonces, yo no recomiendo estas contraseñas, ¿verdad? ¿Sí? Esto es la parte, la antítesis o la parte, el contraargumento. ¿Cuál sería la recomendación, Hernando? ¿Sí? Entonces, acá tengo a mi compañera la pizarra, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones desde la parte de backend, frontend, de ciberseguridad, de datos? Entonces, acá le voy a colocar contraseñas. Tiempo, seguras le vamos a poner. Para Facebook le vamos a poner, porque es la misma Meta Business, ¿okay? Entonces, yo recomiendo usar contraseñas súper complicadas de descifrar para programas como Kali Linux. Por ejemplo, pueden decir ustedes, ah, es que lo que el profe, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad? Esa es mentira, esa no existe. Tengo argumentos, no me crean a mí, créanles a los argumentos de la ingeniería, ¿sí? Este programa, si yo estoy seguro que ustedes conocen a más de un ingeniero, este programa le descifra esas contraseñas así, miren, rápido, pero lleva su tiempo a veces, ¿sí? Entonces, las personas de ciberseguridad, de hacking ético, hacen simulaciones en estos programas, pero volviendo al punto, entonces, ¿qué contraseñas recomendamos como parte de seguridad de la información, ciberseguridad? Vamos a ver, vamos a hacer una mayúscula, ocupar mayúscula. Es como cuando van al banco, dice que tienen cuentas de banco ustedes, ¿verdad? Débito, crédito. Entonces, mayúscula, vamos a ocupar símbolos, ¿verdad? Vamos a ocupar una arroba, por ejemplo. En vez de, vamos a poner maestro. Vamos a ocupar mayúsculas, símbolos, letras, maestro. Vamos a poner, esa es una contraseña, maestro 5 punto, vamos a poner 1 asterisco, numeral, vamos a ver, ¿dónde está el numeral? Permítanme. Y acá, en vez de el 0, la O, vamos a poner un 0. Acá vamos a poner un maestro Rochi, le vamos a poner, quien es Gustavo Cuba, ¿sí? Entonces,
Esta contraseña me da a mí la seguridad, como les digo, para que si el cliente el día de mañana hackean su cuenta, ¿sí? Yo por lo menos tengo que estar seguro que esto me va a ahorrar problemas, ¿verdad? Legales, problemas de marketing. Y yo me siento seguro con este tipo de contraseñas. Pero ¿por qué estas contraseñas? ¿Sí? Entonces, vamos acá a esta otra herramienta que es el nuestro amigo, el algoritmo Señor Infinito, ChatGPT. Y le vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Actuar como un analista, analista de ciberseguridad de 30 años de experiencia. Si estoy corriendo una campaña de $1,000 de pauta en Facebook ADS de un cliente, ¿cuáles son las mejores contraseñas para proteger de un para protegerme de un ciberataque en mi activo digital, que es mi fanpage y marcas asociadas? Los argumentos tienen que ser 25 recomendaciones aplicando, no, 25 recomendaciones siendo claros, breves, concisos, y hago el prompt. Y acá dice, miren, y aquí me está dando lo mismo que les estoy diciendo, son los argumentos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está dando las recomendaciones, dice, ¿verdad? Y esto, como les digo, estamos dentro de la clase, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a ver la Meta Business Suite, ¿verdad? Un poquito, solo para irles dando algunos argumentos, vean lo que está esto por acá. Voy a cerrar acá. Dice, contraseña única y fuerte, ¿sí? Longitud de contraseñas que tengan. Que tenga al menos 12 caracteres. O sea, vamos a ver esta cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, los tiene, ¿verdad? ¿Ok? Luego nos vamos por acá. ¿Sí? Dice autentificación de dos factores. Entonces, la autentificación de dos factores es que en algunas cuentas, ¿verdad? Está deshabilitado eso en las redes sociales, en Facebook, actualizaciones frecuentes. Miren, entonces, esto me ayuda a mí a prevenir un robo de identidad, un robo de información, un virus. Entonces, acá lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a ver, voy a darle a copiar, nos vamos a pegar por acá, ¿sí? Y acá ya tendría que crear la cuenta, ¿ok? Entonces, si ya le doy, aquí le doy registrarme, ya me va a registrar esta cuenta. Entonces, esto, como les digo, es recomendaciones. Son temas súper importantes. Muchas personas piensan que este juguete, no. Este es un problema súper serio y hasta que no le pasa, ¿verdad? A usted va a decir, ay, profe, que eso es aburrido, las contraseñas, ¿verdad? No, pero como les digo, es mejor ser o sea, prevenir. Y dice un dicho, las personas inteligentes resuelven problemas, las personas sabias los evitan, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ser sabios para prevenir situaciones, ¿verdad? Complicadas, pero también inteligentes para resolver las cosas, ¿ok? Bueno, luego vamos a dejar por acá de lado las contraseñas, ¿verdad? Vamos a cerrar esto, ¿sí? Y acá dice, ¿verdad? La parte de las campañas publicitarias, ¿sí? Vamos acá, ¿verdad? Voy a crear un nuevo chat, permítanme. Vale. Entonces, una campaña publicitaria, ¿sí? Desde mi punto de vista de analista de información publicista, para mí es
una planificación, ¿sí? Las personas que hacen dinero, las personas que tienen sistemas de marketing, de adquisición de cliente, de atención al cliente, de distribución, de fidelización, tienen planificación todo, ¿sí? Entonces, Verónica, ¿de qué es emprendimiento? Cuéntenme, compañera. O su iniciativa o negocio o proyecto. ¿En qué trabaja Verónica? Díganme. Bueno, en nuestro caso, en mi familia tenemos un negocio familiar que se dedica a la venta de equipo informático. Entonces, sería como la menor parte, pero hacemos sitios web, aplicaciones. En ese rubro es el que nos movemos. Ok, San Salvador me ha acompañado, correcto. En Santa Tecla. Santa Tecla, súper bonito Santa Tecla. Yo ahí viví en Ciudad Merlo un tiempo. ¿Ok? Vale, entonces, yo voy a montarle una campaña a la compañera. ¿Le parece, compañera? ¿Nos va a apoyar con sus ideas? ¿Vean? No nos va a dar datos reales, ¿vean? Sino que esto es una simulación de marketing, ¿sí? Sí, está bien. Vale, entonces, yo digo, vaya, imagínense que queremos vender una computadora. Dígame una marca, compañera, de las más solicitadas, ¿verdad? Por en el mercado. HP. Vale, HP, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir acá, actuar como un publicista de 20 años de experiencia en pauta ADS. Vamos a ver. Y aquí me está diciendo el manual, dice que la parte de la campaña, ¿verdad? Conversiones, tráfico, reconocimiento de marca, segmentación, presupuesto. Ok, me está pidiendo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo digo, vamos a redactar 10 copies. ¿Qué es un copy? Es una redacción para vender. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? Al 2x1, ¿verdad? Computadoras de la marca HP el 24 de diciembre. Entonces, esa es una redacción publicitaria que yo tengo que tener en cuenta. Dígame, compañero, ¿en qué le puedo servir, Marvin? Lick, disculpe, ¿qué es ADS? Ok. Aquí ya le muestro, permítanme. Sí. Lo ADS, ¿verdad? Es como es un tecnicismo, ¿verdad? Lo van a escuchar bastante ustedes, pero. Como advertisement. Sí, en inglés, vea, yo porque no me puedo el inglés de memoria, vea. Advertise. ¿Sí? Entonces, hay TikTok ADS, Facebook ADS, Instagram ADS, ¿sí? Aquí está. Pero, como les digo, el tecnicismo ayuda, o sea, sí ayuda, pero lo importante es que usted pueda llevarlo a la práctica. Por ejemplo, yo conozco amigos que se aprenden todo de memoria, pero yo le digo, vaya, ¿cómo hacemos visto? ¿Cómo levantamos una pauta? ¿Ya? Pero, o sea, mírenlo como un tecnicismo, ¿sí? Para vender computadoras de escritorio, no, computadoras portátiles de la marca HP en la ciudad de Santa Tecla. Y acá, como les digo, yo les digo, yo hasta me dormía en las clases, les digo, cuando los profesores son súper aburridos y por eso yo soy diferente, ¿verdad? Reconocimiento de marca, ¿sí? Entonces, ahora van la cerecita del pastel, ¿verdad? De la clase, ¿sí? ¿A qué me refiero? Le vamos a poner como, ya le dijimos a la herramienta que son 10 copies o 10 anuncios, la redacción de los anuncios, ahora le vamos a decir, identificar el tráfico frío, tibio y caliente para aumentar las ventas en $5,000 a la semana, aunque es bien poquito. Y acá, aquí me está pidiendo conversiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, para convertir un prospecto, un lead o una persona que dice, ¿dónde están ubicados? Esa es una persona que solo está preguntando de la computadora. Entonces, aquí le vamos a agregar otro tecnicismo que diga, ¿verdad? Los 10 copies tienen que incluir un CTA, que es el llamado a la acción. Por ejemplo, yo puedo decir, memorias para memoria lacto DDR4,
en $45 antes del 15 de diciembre. Entonces, llámanos para reservar las últimas 10. Entonces, esa redacción es que tome acción el CTA, ¿sí? Incluir CTA. Vamos a poner una segmentación. Vamos a poner incluir CTA. Segmentación geográfica. Segmentación geográfica, la vamos a poner. Vamos a ver qué más le ponemos por acá. El presupuesto y el calendario, ¿verdad? El presupuesto y el calendario para vender. Los argumentos los vamos a poner. Tienen que ser claros, breves y concisos, como si se lo explicaras a un niño de 10 años ya, ¿sí? Hacemos el prompt o la instrucción y acá vamos a ver, ¿verdad? Si ustedes gustan, ¿verdad? Les voy a mandar el copy por si alguien lo quiere copiar en su WhatsApp o lo quiere mandar al grupo, ¿verdad? Recuerden que ahorita les estoy haciendo una simulación de mercadeo, incluso yo me especializo en hacer simulaciones, ¿verdad? Campos de entrenamiento, ¿verdad? Para mejorar las habilidades especializadas de transformación digital. Y bueno, nos vamos por acá. Y dice, mira, y dice, copia para tráfico frío. El tráfico frío es el tráfico que no vende, o sea, el que no compra, ¿sí? Entonces, es una metáfora, un símil, una alegoría, una comparación. El tráfico caliente es el tráfico que compra, ¿sí? El tráfico tibio es el que más o menos vea, ¿sí? Y el tráfico frío, por ejemplo, muchas personas dicen, ah, voy a pautar para vender en San Miguel, por ejemplo. Entonces, es muy probable que todo el tráfico web, todo lo que venga de ahí es que no, o sea, no compra, ¿sí? O es un tráfico bastante limitado, ya sea por condiciones sociales, económicas, políticas, ambientales. No sabemos, ¿verdad? Es macroeconomía y microeconomía, pero acá nos está haciendo una segmentación, ¿verdad? El manual dice, ¿verdad? Anuncio, el llamado a la acción, el seguimiento, el presupuesto. Entonces, estamos colocando, esta es la práctica, como ustedes pueden hacer pisto. O sea, ahora una persona con esta herramienta de GPT está ganando mercado, está poniéndole, repartiendo el pastel, haciéndolo más inclusivo, haciendo una nueva economía más colaborativa, ¿ok? Entonces, dice, descubre la potencia de la movilidad con PHP. Las lácteos que cambiarán tu vida están en Santa Tecla. Calidad, velocidad y diseño incomparable. Conócelas hoy. HP en Santa Tecla. Descubre la potencia. Visítanos en nuestra tienda este fin de semana. Te esperamos con increíbles ofertas. Bien. Presupuesto, $1,000 para anuncios en redes sociales. ¿Eh? El calendario inicia el próximo lunes. ¿Sí? Y si ustedes miran, para tráfico tibio, miren. Entonces, lo chivo de la herramienta, ¿verdad? Es que ustedes no van a estar adivinando. Ustedes van a tener una base. Yo les digo, la herramienta a veces puede divagar, puede equivocarse, pero ustedes con su filtro de sus conocimientos, discernimiento digital, su nivel de comprensión, su nivel de entendimiento, usted va a decir, esto no, esto sí, esto no me convence, cambiemos esto. Entonces, y aquí me está dando las variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Para los compañeros que, para que no se enchivolen, es pensar en números, en categorías o argumentos, ¿sí? Entonces, y acá me da la parametrización, ¿verdad? El tráfico caliente, vamos a leer una de tráfico caliente, dice, haz que cada tarea sea extraordinaria con HP en Santa Tecla. Nuestras lacto ofrecen más rendimiento, ofrecen experiencia y únicas. Adquiérelas ahora, ¿sí? Entonces, compañera Verónica, dígame, ¿cuál le convence de todos estos anuncios, verdad? Si los va leyendo por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que sea algo sobre la potencia, creo que era el primero. El primero, vamos a ver. Sí, porque normalmente ahora o la gente ocupa las computadoras para hacer videos
o para jugar. Ya, muchas personas invierten ahora mucho dinero en equipos, a veces solo para jugar. Ok, excelente. ¿Qué marca cree que es mejor? ¿HP, Sony, Gateway o Gateway? Algo así se llama una. Es que depende para ¿Asus? qué la va a utilizar. Depende bastante, Ajá, sí. ok, excelente. Entonces, ahorita la compañera, ¿verdad? Me está haciendo un diagnóstico. Yo le estoy consultando. ¿Qué? O sea, ella, yo le estoy preguntando, ¿cuáles son mejores, verdad? ¿Sí? Entonces, y el público, ¿sí? ¿Quiénes creen que tienen más poder adquisitivo en Santa Tecla para comprar una computadora? Para descubrir el segmento. ¿Quiénes creen que tienen un poquito más de poder adquisitivo? ¿Estudiantes? ¿Arquitectos? ¿Microempresarios? Microempresarios y estudiantes universitarios que también estén trabajando, porque compran sus Ajá. equipos para, digamos, en este caso, los arquitectos que estudian arquitectura, tienen que hacer renders, planos, Okay. personas que son informáticas para hacer los programas, las aplicaciones, necesitan otro tipo de equipos. Okay, excelente. ¿Ya ocupaste esta herramienta, compañero, anteriormente usted? Sí, no para digamos, efectividad, pero sí la había utilizado. Okay. Entonces, si yo le digo, usted está en el área de ventas, me imagino, compañera, o en el área de administración, en su De emprendimiento. darle seguimiento, quizás, seguimiento y acompañamiento a los clientes. Ok, entonces, ahorita está en su computadora, ¿no la tiene ahorita abierta la herramienta? No, ahorita no la. Ah, sí, la tengo abierta ahorita. Vale, entonces, proyecte su pantalla, compañero, ¿sí? Le voy a dar acceso, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que ustedes visualicen, ¿verdad? Que no solo el profesor, ¿verdad? Es el que sabe. No, le vamos a guiar a la compañera, solo que ahorita permite, voy a activar ahí, ¿verdad? Para que pueda compartir, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que con los argumentos, con los fundamentos que tenemos, en lo que prepara ahí la compañera de la pantalla de ChatGPT para proyectar, entonces quiero que ustedes piensen. Siempre el propósito del marketing es solucionar problemas, necesidades, deseos del mercado, pero nosotros tenemos que pensar cómo diseño mi propio sistema de venta a través del canal de adquisición de Facebook, cómo multiplico el dinero, cómo creo mis activos digitales y los protejo, ¿verdad? Legalmente, incluso los pueden registrar. En CNR, incluso se los comento, ¿verdad? Para que, o sea, esto es una nueva realidad, ¿sí? Una nueva perspectiva, ¿sí? Entonces, me avisa, compañera, si ya va a compartir ahí la pantalla o si ya va a poder, Sí, ¿sí? un segundito. Ok, entonces, como les mencionaba, ahorita lo que vamos a hacer es una pequeña simulación, ¿sí? Yo lo que quiero es que los compañeros se quiten el miedo. Y que de este curso ustedes salgan vendiendo, ¿sí? La mayoría de nuestros estudiantes que pasan a través del centro de formación salen a vender, ¿sí? Salen autosuficientes con las ideas de los fundamentos, los prompts. Ellos ya hacen pauta, incluso en el grupo pasado tenía un estudiante que me dijo, mire, profe, yo ahorita, ya, o sea, él iba recibiendo la clase y iba pautando al mismo tiempo. Y me dijo, mire, fíjese que me funcionó. Fíjese que tuve un problema en la segmentación. Fíjese que quería hacer esto y me salió otra cosa. Entonces, lo que yo les quiero decir es que si no vivimos nuestra propia experiencia, yo les puedo enseñar maravillas, ¿verdad? De cómo aumentar las ventas, cómo escalar, cómo tener un mejor canal de adquisición de clientes. Y tenemos a la compañera ahí, ¿verdad? ¿Sí? Así que la visualizamos, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, compañera. Entonces, el manual nos dice por acá que tenemos que aplicar la parte de segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le va a decir, ¿verdad? O le dele la instrucción al prompt o a la herramienta. Vamos a aumentar las ventas. Una computadora vale por lo menos $500, ¿verdad? Vamos a hacer de caso que vamos a vender 10 computadoras, ¿verdad? ¿Sí? En $500 nos sale cuánto, compañero. Ajá.
Ok, entonces, el reto es, usted, si gusta, le vamos ayudando, ¿qué le parece? Okay. Dígale, entonces, usted me dijo que está como administradora de la compañera, ¿sí, vea? Sí, digamos. Va, póngale, actuar como una administradora de empresas de 30 años de experiencia, coloca, ¿sí? Perdón, ¿de cuántos decía? 30 años de experiencia. Vaya, ahora le va a colocar diseñar una campaña publicitaria en cinco sencillos pasos. En cinco sencillos pasos para vender $1,000, para vender $1,000 por semana, póngale. Y ahí pongo a punto y aparte, identificar, Identificar. identificar cinco segmentaciones de clientes diferentes para vender computadoras portátiles. Para vender computadoras portátiles. Y cinco estrategias para generar tráfico tibio y caliente. Ese es un tecnicismo de Facebook, ¿verdad? Yo lo aprendí, ¿verdad? Con unos amigos de Chile. Tibio. Y tráfico caliente, permítanme. Estoy leyendo el manual, permítanme. Y colóquenle, permítanme. Y estrategias para cerrar la venta. Y estrategias para cerrar la venta en 15 segundos, póngale. Un segundo, okay. Correcto. Entonces, vaya. ¿Le quisiera agregar algo más, compañera? Creía que está bien así. Vale. Entonces, dele enter, ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero enseñar es que no tienen que tenerle miedo a esta herramienta. Es gratuita, es de parte de la planificación. Mis amigos de corporaciones, empresas, proyectos lo ocupan. Pero la herramienta no es la que tiene el conocimiento. El conocimiento lo tienen ustedes, ¿sí? Ustedes que tienen mentalidad y ese estilo, ¿verdad? De planificación, ¿sí? Entonces, vaya, ¿qué dice? Vaya, ¿cómo interpretaría usted, compañera, los pasos, ¿verdad? Dice, definir objetivos y mensajes clave. ¿Tiene lógica eso? La lógica de la lógica, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? La segmentación de clientes es a qué segmentos, a qué clúster, a qué áreas, sectores, a qué focos Como vamos qué a tipo de enfocar. cliente, ¿verdad? Correcto. Dice profesionales en movimiento. Estrategia resalta la portabilidad y la potencia para el trabajo en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los emprendedores que se mueven en varias partes? Ajá. Los freelance, porque están, no sé, en Santa Tecla. He visto bastante jóvenes de estudiantes que están en una cafetería, de repente están en el McDonald's y así, ¿verdad? En el centro comercial. Entonces, ese es un perfil, ¿verdad? Estudiantes universitarios, ¿tiene lógica, compañera Kelly y Natalie? Sí o no, ¿y por qué? Si no está de acuerdo, denme dos razones. Los estudiantes universitarios me decía.
¿Cree que es un segmento para vender computadoras portátiles? Esas de tecla, Sí, como una claro que simulación. sí, porque pues para recibir, bueno, ahora ya no se ve casi que escriban en su cuaderno, porque ahora ya Correcto. están en tablet o en sus laptops. También cuando se reúnen, necesitan esta herramienta para poder hacerlo en cualquier parte donde se encuentren, cuando hacen videoconferencias Ok. o algo, pues. Sí, es un buen Excelente. segmento. Ok, José Pablo, ¿le gustan los juegos? Cuéntenos. ¿Qué tipo de juegos le gustan? ¿GTA San Andreas, Mario, Metal Slug, Mortal Kombat? Creo que, bueno, sí me gustan, pero de pequeño lamentablemente no me dejaron mucho. Pero sí jugué Mortal Kombat, Killer Instinct, Super Mario Bros. Sí lo jugué. Me gustaban, sí, pero no soy mucho de la tecnología en cuanto a computación para eso. Pero, sin embargo, por cuestiones quizás ministeriales de pronto, o cuestiones de estudio principalmente, porque también me encuentro estudiando una carrera en licenciatura en mercadeo también. Okay. Es bastante importante, por lo menos las capacidades, ¿verdad? Y estaba viendo ahí, por lo menos, esta parte de los estudiantes ofrece descuentos estudiantiles y resalta características ideales para el estudio. Hay universidades actualmente que le piden ciertos requisitos específicos para poderse conectar a las plataformas, de lo contrario, no Correcto. puede funcionar. De hecho, yo tengo dos computadoras, una de las viejitas guerreras, ¿verdad? Y tengo una nueva que prácticamente es una notebook que no tiene la capacidad para poder desarrollar la clase. Entonces, una de estas estaba como que se me trababa, bueno, la vamos a vender, no me sirve a mí, ¿verdad? Sí, Vamos a sí. buscar una más grande y vamos a hacer negocio con la compañera que Ah, tiene. súper chivo. Ok. Vamos a la Excelente. Entonces, ¿cree orden. que el segmento de los gamers, cree que esas personas tienen pisto, poder adquisitivo para comprar una computadora de $500 con la compañera allá en Santa Tecla? Hasta Sí. más, creo yo. ¿Va que sí va? Sí, lo que pasa es que una computadora de $500 se queda pequeña para un gamer. O sea, yo he conocido jóvenes que juegan de $1.500, $2.000 sus $2.000. computadoras y las van armando ellos a su criterio, ¿verdad? Entonces, Okay. con objetivos de luces, pantallas, etcétera, sí, sí los tienen. Y Okay. de hecho, tengo entendido que hay jugadores profesionales, o sea, personas que les Sí. pagan por probar los videojuegos. Entonces, es una herramienta de trabajo también, al mismo tiempo que la gente se divierte haciendo un trabajo. Sí. Ok, excelente. Entonces, hay poder adquisitivo, correcto, ¿sí? Entonces, luego dice las estrategias para generar tráfico. Compañera, ¿puede bajarlo, por favor? Ahí denle en el scroll, por favor. Dice redes sociales, blog de tecnología, tráfico caliente, descuentos y promociones flash, ¿sí? Entonces, la diferencia, ahora coloque, o sea, vamos a hacer una contraargumentación o vamos a reformular con ingeniería de información para que con eso recuerden que quizás más del 50% en la parte de Facebook, lo más importante, las personas piensan que es la pauta o el diseño, no, lo más importante es la planificación. Si yo planifico de una manera estratégica, mi pauta puede funcionar aunque el diseño esté bien sencillo, pero si yo sé llegar a la gente de vender, para vender, les digo, ahí hay pisto. Y estos conocimientos, como les digo, yo los aprendí con empresas de tecnología de otros países. Aquí en El Salvador es poco, ¿verdad? Lo que hay, pero afuera, ajá, esta herramienta la manejan como, o sea, ¿me entienden? Le sacan jugo a esto. Y ustedes tienen que sacar el jugo, por eso se les enseña también, ¿sí? Entonces, dígale, compañera, ¿cuál es la diferencia entre el tráfico frío y caliente en esta estrategia de campaña, póngale? Entonces, en el prompt, va a ser una contraargumentación, ¿verdad? Dele hacia abajo. ¿Cuál sería el texto, profe? Sí, Dime. dígale cuál es la diferencia entre una estrategia de tráfico tibio y una estrategia de tráfico caliente para esta campaña publicitaria en Facebook.
¿Sí? Y ahí me dice, ¿verdad? Si permite yo mandar el prompt. Para esta campaña sería. Correcto. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita es una simulación de mercadeo, ¿sí? Yo esto lo practico con estudiantes de las mejores universidades del país, lo enseño fuera con empresas de tecnología. Entonces, muchas de las cosas que van a hacer antes de pautar es planificar, ¿sí? Entonces, ahora le vamos a decir, ¿verdad? Le vamos a dar un argumento. Crear, que te creo, que dígale, crear un calendario del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 2023. Ajá. Dígale que le cree un calendario. Para programar los 15 copies. ¿Cuántos eran los copies que habíamos elegido anteriormente? 10. Ajá, eso, 10. Para elegir los 10 copies anteriores. ¿Sí? Y aquí le vamos a agregar una cerecita del pastel, ¿verdad? Lo más yuca, ¿verdad? ¿Sí? Le Ya lo di marco. este Ah, sin querer, sí. va, no se preocupe. Va. Bien, ahí está, bien. Wow, esto les digo, súper chivo, pero nos faltó algo, ¿verdad? Ahora dígale que, vaya, va a ser otro prompt, otra instrucción en Okay. la herramienta. Dígale que le defina, o sea, definir un mapa de tres prioridades. Definir un mapa de tres prioridades para venderles a la audiencia, para venderle a la audiencia o segmento de estudiantes universitarios y gamers, ¿sí? Segmento de estudiantes universitarios de gamers, ¿ok? Y qué miedo. Gamer, así se escribe, correcto. Y Así. dos puntos, vea. Cuenta hasta 10, vea. No, ahí, mándelo, el prompt, engineering, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, esto es lo chivo, vea, ¿sí? Ahora la compañera está dando clases, ¿verdad? Verónica se llama nuestra facilitadora, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Entonces, si ustedes visualizan, hemos hecho un mapa de prioridades. Comenzamos con un copy, con el presupuesto, con tráfico frío, con tráfico caliente. Es como una estrategia multidimensional, ¿sí? Cruzando variables. Entonces, bueno, compañera, si gusta, compañera, deje de compartir un momento. Verónica, díganos qué aprendizaje o qué aprendizaje significativo se lleva de esta sesión, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes vieron, cambiamos los roles, ¿verdad? Hoy usted es la maestra, ¿verdad? ¿Sí? Díganos, cuéntenos. Creo que es importante para entrar en materia con las redes sociales saber los fundamentos, porque en este caso, o sea, me deja mucho que revisar aquí, que ver más tarde, y o sea, me sorprende cómo nosotros podemos utilizar las herramientas digitales de una manera que al final ellas nos ayuden, ¿no? Entonces es como las usamos y nos facilitan muchas cosas siempre y cuando tengamos las bases, o sea, tengamos las bases de lo que queremos hacer. Porque si no tenemos claridad en ello, difícilmente vamos a poder sacarle mejor provecho a herramientas como ChatGPT. Correcto. Como yo les digo, si tienen los fundamentos, son los ingredientes, son, o sea, hace maravillas con fundamentos. Si ustedes visualizaron, yo estoy seguro que no se durmieron, ¿no? Porque de repente estábamos haciendo una cosa, pasamos a esto. Entonces, eso es el dinamismo, ¿sí? Ok. Compañera Kelly, ¿qué le gustó más de la clase, verdad? Aparte del prompts, que me imagino que sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Con respecto al ChatGPT, yo soy nueva en eso. Realmente soy nueva, no lo conocía. Creo que es la segunda vez que lo veo.
Ah, Así okay. que dentro de todo eso también, cómo es de importante, porque uno puede quedarse solamente con, como usted mencionaba, ¿eh? El Facebook es solamente para diversión, para compartir memes, eso es como la idea que la mayoría que no estamos metidos en este aprendizaje vemos. Pero al entrar al mundo del marketing, del uso de herramientas para poder producir, es bien interesante, la verdad. Todo lo que usted ha compartido de ayer y ahora enriquece mucho, porque la verdad yo no tenía idea de muchas cosas que usted nos está enseñando, así que todo, para mí todo realmente. No Okay. podría decirle algo en específico porque han sido cosas nuevas, realmente. Sí, Excelente. gracias. Le agradecemos ahí su métrica. Madeline Carpio, ¿se encuentra por ahí? ¿Puede activar su micrófono, compañero? Hola, compañera Madeline. Ok, creo que le está fallando quizás la señal. Bueno, compañera Claudia Abigail. Ahí está súper concentrada. Cuéntenos, díganos, ¿qué aprendizaje significativo se lleva de esta segunda sesión de clases? Adelante. Buenas noches a todos, gracias por la palabra, licenciado. En realidad, eso es nuevo para mí, aunque yo utilizo Meta Business en mi trabajo por la cuestión de mi área en donde yo me desenvuelvo. Sin embargo, no Bien. conocía esas herramientas y creo que es muy interesante, es muy importante porque le ayuda a uno a ampararse y a protegerse, ¿verdad? Mayormente cuando está trabajando con una red social que corresponde a la empresa para la que labora, es muy necesario tomar en cuenta todas estas precauciones y poder tener herramientas que le ayuden para tener una mejor perspectiva al cliente. Me ha gustado mucho la clase, ha estado muy interesante y como decía la compañera, todo es muy importante y ya lo vamos a ir practicando, ¿verdad? Ok, excelente. Solamente. Muchas gracias. Agradecemos su participación y como les digo, esto es que para que ustedes vivan su propia experiencia, regístrense, ahí les compartí el enlace, practiquen los prompts, hagan los copies, hagan una segmentación. Recuerden que ahora cuando alguien me dice, profe, es que no tengo dinero para estudiar, o sea, lo que le ponen una recarga para estar chateando, les digo, o haciendo o viendo memes, les digo, inviertan en su propia experiencia, en sus propios conceptos. Y recuerde, si usted tiene fundamento, les digo, nadie le va a dar paja, sí, se los digo, nadie le va a decir. Incluso si ustedes dicen, no, es que eso de la hacer contenido, hacer Facebook, vender por Facebook no es lo mío, pero usted va a contratar a un externo, a un freelance, a un emprendedor digital. Entonces, usted tiene que saber que las campañas se planifican y usted le tiene que decir, vaya, cuando tenga los copies, mándame un audio de todos los copies y te voy a decir cuál es el que me gusta más. Cuando usted tiene que saber que hay un presupuesto, tiene que saber las herramientas de ciberseguridad y como digo eso, nadie me lo contó, a mí me hackearon, ¿verdad? Las herramientas, o sea, me dieron, ¿verdad? O sea, yo enseñando ciberseguridad y también me pasó. Y esto, como les digo, o sea, no les digo que es una probabilidad, una posibilidad que pueda pasar. Entonces, ahora pues hemos visto cómo crear una cuenta, recomendaciones de ciberseguridad. Hemos aprendido algunos conceptos básicos de planificación, de fundamentos, y todo esto pues les va a servir en buena medida, ¿sí? Entonces, con eso finalizamos, sin antes agradecer su atención, su comprensión, su entendimiento, y recuerden, ¿verdad? En la plataforma resuelvan en la medida de lo posible, hay una evaluación semanal para cada módulo y les va a ayudar a reforzar este conocimiento, ¿sí? Pasen una bonita noche y nos vemos el día de mañana en otra interesante clase. Hasta la Buenas próxima. noches. Buenas Buenas noches, Lee. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.